Bueno, pues hemos visto una vez más que el Fútbol Club Barcelona juega con red. Lo que hemos visto esta noche en el Sadar, pues es una continuación de lo del año pasado. Y todo ok, José Luis. Todo ok. Dentro vídeo. Bueno, pues un partido que al Barcelona se le estaba complicando en un campo que siempre es difícil, como es el del Sadar, partido que empezó con una ocasión clara ahí de un tiro de De Jong en el primer minuto, en un balón que cuelgan al área y cede atrás Gundogan, y ahí fue lo que hizo el Barcelona en el primer tiempo. Mucho toque de balón, muchas idas y venidas, mucha posesión infértil que no vale para nada. Osasuna, sabemos que es un equipo que basa su juego en, oye, presión tras pérdida, cargar el área, mucho centro lateral. Hoy la verdad es que el equipo rojillo ha estado bastante bien, las cosas como son, porque sin tener la posesión le ha complicado muchísimo la vida al Barça. En el primer tiempo, vuelvo a repetir, después de esos primeros 15 minutos de sobar la pelota en un, bueno, en un juego de toque insufrible que no hay Dios que lo vea, pues después Osasuna, o sea, la verdad es que ha hecho, por tramos ha hecho un partido divertido, de toque rápido de balón, de salir en transición, de presionar muchísimo. Estar muy atentos a las ayudas, han anulado por completo al chaval a Lamine Yamal. El centro del campo del Barcelona la ha sobado todo lo que ha querido, el Osasuna se la ha dejado sobar, pero solo le daba salida por banda. La verdad que arriba ni Gavi, ni Lamine, ni Lewandowski han llevado demasiado peligro. Y bueno, el Osasuna se ha ido haciendo con el partido y cuando mejor estaba Osasuna, pues al final del primer tiempo, bueno, ya antes, perdón, que me olvidaba. Tenemos un codazo de Oriol Romeu a Pablo Ibáñez, que este hombre se las ha comido y todas. Ese codazo es en el área del Barcelona, en una acción defensiva. Eso, sea tarjeta amarilla o sea roja, es penalti. Es penalti. Porque es una falta dentro del área en una acción defensiva. Y el VAR, muy bien, gracias, señor Cuadras Fernández, para eso no estaba. Igual que no estaba al final del primer tiempo, en una jugada que, válgame Dios bendito, tú sí la ves de primeras, ¿no? Lo que ves es que hay ahí un contacto, la primera toma que te ofrecen, ¿no? Saca el córner, ¿quién lo saca? Gundogan, creo que es. Va Koundé al salto y si tú ves la primera imagen frontal, pues casi no aprecias prácticamente nada. Aprecias que Pablo Ibáñez se cae al suelo, pero no sabes si es por un tropezón, si es por, en fin, la típica pugna dentro del área, amigo. Pero cuando ves la toma desde atrás es que es clarísima y el penalti es unánime, lo está diciendo todo el mundo. Por cierto, os voy a dejar aquí ya el aviso, a ver si mañana podemos empezar con una nueva sección que voy a llamar, bueno, no sé cómo la voy a llamar. He dado en llamarle la moviola, pero ya lo veré. Vamos a ver, voy a contar con un árbitro del Colegio Murciano, con Antonio, ya os lo presentaré, que además es profesor en la escuela de árbitros, está jubilado ya y nos va a echar una mano. No podremos grabar siempre, es la disponibilidad, hay que verla, pero cuando haya cosas así muy flagrantes, pues creo que no hay así canales de YouTube que cuenten con un árbitro para examinar ciertas jugadas, aunque sabemos las limitaciones de YouTube, que no puedes poner las imágenes, pues poner pues una foto y poco más, ¿no? Pero bueno. Como más o menos todos habremos visto las jugadas y con que pongamos una fotografía para que nos refresque la memoria, podremos juzgarlo perfectamente. Bueno, pues, oye,
¿Qué pasa? El VAR no tiene todas las cámaras a su disposición para verlo, igual que nosotros después hemos visto en el descanso, yo he puesto un tuit, esa imagen desde atrás donde se ve claramente que impide, se apoya claramente en Pablo Ibáñez, y no solo le impide saltar, sino que lo desplaza, lo empuja. Y los del VAR tocando el violón. Es inaudito. ¿Cómo no ven el codazo de Oriol Romeu y cómo no ven el empujón a Pablo Ibáñez de Koundé en el gol? Es que no tienen excusa, joder. No la tienen. Que si tiran mal las líneas del fuera de juego, si no es un día las líneas que las tiran mal del fuera de juego o las hacen una más gorda y la otra más delgada para hacerla coincidir. Que si no usan todas las cámaras que tienen a su disposición en el campo, que hay 40.000 cámaras. Otras veces resulta que las cámaras pues no cogen el ángulo bueno y te ponen una jugada en un frame que se ve la foto abajo en una esquina de la pantalla de cuando ellos pone la foto de que sale el balón y en la otra parte de la pantalla cuando el jugador, pues donde marcan las líneas y cuando va a recibir el balón. ¿Y tú qué sabes si coinciden o no? Es una chapuza absoluta. Es una auténtica chapuza. Esta tarde hacía un vídeo que, por cierto, no os podéis perder, las cosas como son, sobre el tema de Rubiales y la Federación y lo que está pasando. Porque ya os dije que no iba a ser tan fácil echarlo, lo dije contra viento y marea, me dijeron de todo, ahí lo tenéis. De verdad, echadle un vistazo a ese vídeo que he puesto esta mañana porque vale mucho la pena. Bueno, pues esto es lo mismo. Seguimos sin gastarnos el dinero en lo que hace falta. Vuelvo a repetir, si no tenemos ni siquiera una línea de gol, una cámara de línea de gol, un ojo de halcón, no tenemos ni eso. Pero andamos con la tontería de meter pinganillos a los jugadores, de meter las cámaras en los vestuarios y de hacer declaraciones en la mitad, en el entretiempo. Váyanse a tomar por saco, hombre. Hagan bien su trabajo de una mal puñetera vez, hombre. Que es flagrante lo que hemos visto hoy. En el segundo tiempo, el penalti a Lewandowski, para mí es penalti. El jugador de los Osasuna, se le cuela el balón por encima, el pase pues es muy bueno de Frenkie de Jong. Echa la mano, intensidad menor o mayor, me da lo mismo. Se desentiende del balón, le echa la mano, cuando tocas ahí a un tío, evidentemente es un agarrón ridículo, pero Lewandowski siente el contacto y va al suelo, y eso lo hará hoy Lewandowski, mañana lo hará un jugador nuestro y pasado cualquier otro. Vamos a ser coherentes, pero es que macho, lo de Oriol Romeu, largando el codo para atrás, es que no le ve, coño, no le ve. Pero sabe de sobra que no puede mandar, que no puede lanzar el brazo atrás así, lo sabe de sobra. Porque sabe que el rival está a la espalda porque lo está notando ahí. ¿A qué lanza así el brazo? Falta, tarjeta, me da igual, amarillo o roja, es penalti. Y lo de Koundé, que no me digan que no tienen cámaras. Esto es una puñetera vergüenza. Una puñetera vergüenza. En el segundo tiempo, pues Osasuna pues ha hecho lo mismo. Al principio del segundo tiempo el Barça ha empezado igual que el primero, sobando el balón, mucha posesión, inerte, que no vale para nada. Osasuna rápidamente se ha rehecho de esto. Es como dormir a la serpiente, porque lo que hacen es dormir a la serpiente. A mí que no me ataquen, eso es lo que hace el Barça. Juega maravillosamente al fútbol, vamos, una cosa fuera de serie. Y oye, pues ha empezado a cargar el área otra vez, muchos balones en entradas por banda, lo ha hecho muy bien Rubén García, muy bien Raúl García, muy bien la gente del medio campo incorporándose, Pablo Ibáñez lo ha hecho fantásticamente, Aymar Oroz muy bien también, Arnaiz también lo ha hecho muy bien, José Arnaiz, y es que me ha gustado los Iker Muñoz, la subida a los laterales, este chaval Areso, que es de la cantera, joder, no ha parado de correr todo el partido. El Chimi, nada más salir en el 70 y pico, ha pegado un zurriagazo de izquierda que ya ha avisado, y en la siguiente que le han colado ahí el balón, que se lo ha colado, por cierto, este chaval de la cantera, me lo acabo de decirlo ahora, Oroz, Aymar Oroz. ¿Aymar Oroz? ¿Es, no? Sí, ¿no? Ha colado un balón ahí en el frontal del área y ha amagado, ha ido buscando el espacio, ha pegado un zurriagazo al palo, fantástico. Pero después se han equivocado. Se ha equivocado ahí. Catania no ha estado suficientemente atento.
Bueno, el pase que mete De Jong es muy bueno, las cosas como son. Lewandowski con esa corpulencia, una vez que te gana la posición, es imposible. Es verdad, el tío larga la mano, lo engancha, muy leve, pero ahí te lo van a pitar. Te lo van a pitar, después lo de la roja, porque te interpretan que te desentiendes de la jugada. Puede suceder, te pueden pitar ese penalti perfectamente y te puedes jugar la roja. Yo eso ahí no lo voy a discutir, pero lo de Oriol y lo de Koundé es que no tienen perdón de Dios, porque tienen las cámaras ahí, hombre. Lo de Oriol en el centro del campo lo hubieran pitado y tarjeta. Y como es en el área, no le sale de las narices pitar penalti, joder. Y lo de Koundé con la cámara, oye, las tres o cuatro primeras tomas que te ponen, porque igual que nos las ponen a nosotros, tío, parece que hay contacto, yo no sé si es suficiente, no, incluso hay una toma que yo mismo digo, no hay nada. Me cago en la mar, cuando lo ves por atrás es que lo ves clarísimo. El tío empuja, por lo tanto, evita que el defensor pueda levantarse a luchar por el despeje y encima lo desplaza. ¿Que no lo han visto o qué? A la nevera, coño. Que juegan con red siempre esta gente, joder. Ay, es que... Y después te vienen ayer con la tontería de qué, hombre. De Joselu te vienen ayer con la tontería de qué, hombre. Si lo primero que hay en la jugada de Joselu es un penalti, coño, de mano. Con una mano clarísima, joder. Eso es lo primero que hay, hombre. Y después ese brazo... ¿Y el brazo del portero qué? De Soria. Del Pulpo, que ayer nos dio la tarde. Lo primero que hay en el gol de Joselu es un penalti, joder. Y aún tienen que decir, hombre. Y aún se excusarán hoy otra vez. Mira, las declaraciones que he puesto del vicepresidente del Barça, nada más, antes de empezar el partido en Twitter, ya lo resumen todo. Cuando una periodista que hace una pregunta comprometida, que ya hasta me sorprendió, a mí dijo, hostias, a Rafa Juste, digo, lo está metiendo en un brete, a ver cómo sale de esta. Le está haciendo la pregunta y cuando parece que la pregunta va a acabar, va y le dice, claro, ha empezado, ¿no?, diciendo, oye, ayer salieron estas informaciones del diario El Mundo, ¿qué opina usted? Y dije, si se quedara ahí, a ver qué contesta. En directo, no es grabado, no puede escaparse para ningún lado. Y coge la chica y acaba diciendo, bueno, como dijo ayer Xavi, que él nunca se había sentido... Tenemos estas declaraciones de Xavi de ayer, que donde decía que nunca se había sentido que en su vida de profesional que hubiera sido beneficiado. Le dio la línea de salida para que él la recorriera ta-ta-ta-ta por encima por donde se la había marcado esta mujer. Es que es una vergüenza, hombre. Es una vergüenza. Manipulando, joder. Que es verdad, hombre, que no hace más que tirar flotadores al agua para salvar al muerto, joder. Al ahogado. Váyanse al carajo, hombre. Perdonadme el tono, pero es que, hombre, calienta uno, hombre. Nos vemos en el siguiente. La última. Ayer el periódico El Mundo publicaba el informe de la Guardia Civil sobre el caso Negreira, en el que se concluye que durante ese periodo de Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, el arbitraje en España no fue imparcial. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Ayer Xavi dijo que él en 17 años nunca se había sentido beneficiado. Si Xavi, como jugador que ha sido de los mejores de la historia, como persona, dice que en 17 años lo ha visto de esta forma, pues corroborar las palabras de un jugador único en la historia del club que demuestra lo que nosotros, yo como directivo y nuestra junta y nuestro presidente pensamos. El Barça se lo ha ganado siempre todo a pulso.